¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Avisionados, tu programa favorito sobre vicios. Mi nombre es Gonzalo Valdés y el día de hoy vamos a ver vicios positivos y vicios negativos. Pero antes de continuar con esto, vamos a ver un reportaje en el cual nos habla sobre un vicio. Pero no te voy a decir para que lo puedas ver, así que producción, manda reportaje. Entre los muchos vicios juveniles, el tabaco ocupa un lugar importante. De esto no se libran los alumnos de la Universidad de Lima, puesto que el mayor porcentaje de fumadores se encuentra entre las edades de 19 a 25 años. Últimamente, el tema se ha refrescado con la llegada del cigarrillo electrónico como alternativa para dejar de fumar. Sin embargo, ¿qué diferencia perciben los consumidores al respecto? ¿Qué causas y efectos se vinculan a cada preferencia? Consumidores jóvenes y un especialista guiarán nuestra respuesta. Sí, sí fumo. ¿De vez en cuando nomás? No, fumaba. Sí, sí fumo. No. Sí, sí. Sí, de vez en cuando. Me acuerdo que cuando tuve mi primera banda, todos los músicos, o sea, mis amigos, ya eran un poco mayores y estaban fumando y, no sé, quería experimentar, probé y bueno. Creo que lo hice bien, a diferencia de muchas personas que comienzan mal. O sea, un día en un hueco me dijeron, oye, vamos a fumar y dije, ya. Cuando estoy aburrida, en una fiesta. Bueno, a veces por el clima, cuando hace mucho frío, cuando voy a fiestas o de repente cuando me siento muy estresada en la semana. Soy fumador social, o sea, estoy en una reunión y me gusta fumar ahí. Siento cuando fumo, es como algo que me quita la ansiedad. Muchos de los adolescentes fuman por el hecho de que sentirse importantes, ser más grandes, romper con la sociedad, ellos quieren dirigir las cosas o también por imitación muchos de ellos, ¿no? O por dar la contra. Lo dejé por dos años y medio, hasta que llevé un curso de grabación y comenzó el estrés. Sí, de hecho, no fumo tanto como antes y normal, me hace feliz. O sea, ya voy casi dos meses sin fumar, así que sí, ya estoy bien. La persona fuma y sigue fumando y empieza a deteriorar su organismo también y no puede dejar de hacerlo. Tú lo puedes notar en la persona cuando necesita fumar, cuando no puede estar sin hacerlo. O sea, me parece muy caro, muy estúpido y muy attention whore, se podría decir, porque bota demasiado humo. Creo que sería una buena opción, pero he escuchado tantos casos que suelen explotar muchas veces. Creo que no es que tenga las mismas propiedades que un cigarro, pero de cierta manera te puede hacer igual de daño. Es peor, incluso, porque te llena el pulmón de hongos. El cigarrillo posee más de 40 componentes dañinos. Sin embargo, ¿cuáles de ellos conocen los fumadores? Sí, tiene tabaco, creo que también tiene nicotina. Bueno, sé que tiene tabaco, ahí me quedo. Creo que solo era nicotina. Nicotina. O sea, estoy seguro que cuando estoy fumando un cigarro estoy fumando un pedazo de la pista. Solo sé que es tabaco. En conclusión, si bien el cigarro electrónico surge como un sustituto, aún falta crear más conciencia sobre los efectos de este hábito juvenil. Estamos aquí de vuelta en Avisionados. La verdad es que yo no sabía que había tantas personas en la Universidad de Lima que fumaban. Y lo del cigarro electrónico para mí es nuevo. Hemos traído una persona que tiene un vicio y se las quiero presentar. Por favor, Ana Lucía, pasa al set. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Toma asiento, por favor. Ana Lucía, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cuál es tu vicio? Mi vicio es la música. La música. Y cuéntame un poco sobre eso. O sea, si a mí me gusta la música, ya soy, creo que tiene una palabra, melómano. Ajá. Sí, cuéntame, ¿cómo es eso? Un melómano es alguien que se siente
increíblemente entusiasmado por la música, que siempre has sentido una conexión especial con ella. Y dime, ¿desde cuándo sientes esta conexión tan especial con la música? La he sentido siempre en realidad, pero cuando aprendí a tocar el ukelele se hizo mucho más presente. Muy bien. ¿El ukelele fue el principal instrumento con el cual sentiste esta conexión o hubo uno antes? Anteriormente del ukelele tocaba el piano. Ese fue mi primer instrumento, que como me introduzco a este mundo de música. Después del piano empecé a tocar la guitarra y después el ukelele. Pero mira, ahorita me acabo de dar cuenta y me intriga mucho cómo del piano pasaste a tocar el ukelele. O sea, ahí hubo un proceso. Cuéntame, ¿cómo fue este proceso para pasar de un instrumento clásico a uno tan relajado? En eso me ayudó la guitarra. Fue como un intermediario. Como es un poco parecida al ukelele en cuestión de las cuerdas, la forma, me ayudaba mucho. Y hablando un toque de lo que es la guitarra y el ukelele, ¿cuál es la diferencia? Aparte del tamaño, obviamente. Bueno, el ukelele tiene tan solo 4 cuerdas, la guitarra tiene 6. Y aparte de eso, la última cuerda del ukelele es aguda, la de la guitarra es grave. ¿Y el tamaño afecta en lo que son, o sea, la música, la forma en la que la tocas o algo? Claro, porque al ser más pequeño, en especial esta parte de acá, okay, hace que no tengamos tanta variedad en las notas. Las escalas son un poco más pequeñas. Y mira, justo me acabo de dar cuenta de lo compacto que es, ¿no? O sea, creo que dando alusión a lo que es el piano, creo que es muy grande. Pero el ukelele es algo chiquito, ¿cómo te facilita llevarlo? Sí, es súper sencillo, súper práctico, porque encaja en mi mochila o me lo puedo poner en el hombro y lo llevo a cualquier parte. No hace ningún problema. Y dime, justo hablando de lo compacto que es, ¿alguna vez lo has llevado a alguna presentación o algo? Claro, o sea, si es que alguna vez hago una presentación, definitivamente el instrumento que voy a llevar es mi ukelele. ¿Tienes una banda o tocas tú sola? No, solía tener una banda hace años, pero era una de esas cosas que te avergüenzan un poco. No, pero qué chévere que tengas un inicio así. ¿Cómo aprendiste a tocar el ukelele? Mi hermana me enseñaba, porque ella tenía un ukelele. Y ahí fui aprendiendo yo sola, viendo videos, buscando canciones, aprendiendo los acordes. Y en verdad fue verdaderamente fácil hacer un instrumento tan sencillo. Increíble. Quiero que nos deleites con tu ukelele, pero antes vamos a ir a unos cortes comerciales y volvemos con Ana Lucía. Así que, ¡volvemos! Nuevo chocolate Vicio, edición aniversario, típico que es de Costa. Claro, te puso chévere con tu recarga, cámbiate. Recarga y WhatsAppea por 30 días sin consumir tu saldo, cámbiate ya. ¡Prepago chévere! Estamos de vuelta aquí en Adicionados. Muchísimas gracias a nuestros auspiciadores y lo prometido es deuda. Ana Lucía nos va a deleitar con su arte. Ana Lucía, ¿qué canción vas a tocar? Voy a tocar Rehab de Amy Winehouse. ¡Qué increíble canción! A mí me encanta. Bueno, el público es tuyo, dale. They try to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I say no, no, no. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. Because there's nothing you cannot teach me that I can learn from Mr. Hathaway. But I say no, no, no.
Ana Lucía, increíble canción. Aquí lo tienen, qué gran artista tenemos aquí. Este vicio es increíble y muchísimas gracias a todos. Eso fue todo por hoy y nos vemos en un siguiente programa. No se olviden escribirnos en nuestras redes sociales a ver qué vicio quieren ver, qué quisieran ver aquí en el programa. Muchísimas gracias y chao, chao.